tardes a todos. Mi nombre es Dolores Miranda, del Departamento de Psicología. El tema de las violencias es un tema que ha sido ampliamente discutido y trabajado en la psicología, aunque debo destacar que predomina el análisis típico de la, típico tipificado ya de la violencia que se asocia con el crimen de la calle. Así que mucha de la literatura básicamente se trabaja, ¿verdad?, desde esa perspectiva. Ya entrar a las otras expresiones de la violencia, como la violencia institucional o estructural, pues tengo que admitir que en la psicología pues ha sido un poco tímida. Solamente pues ciertos sectores que se asumen de la psicología más crítica pues han incorporado y ha sido su objeto de estudio en la psicología. Así que mi trabajo es con Pedro Psychosic y la economía legal. En esta presentación pues me propongo abordar lo que interpreto como la violencia de la economía legal. No es mi punto de partida el crimen, ¿verdad?, de la calle, aunque no se puede vincular una de la otra. Tomo como punto de partida la posición de la psicología crítica, desde la cual se ha incorporado la noción del complejo psi, introducido por Nicholas Rose, interpretado y aplicado en los análisis de varios colegas que han trabajado el tema de violencia no física o referida como psicológica y emocional. Pongo no físico entre comillas porque a la corta o a la larga el espíritu o las ideas se encarnan o cobran formas corporales. O sea, la violencia, la que sea, duele. Desde la psicología, por lo general, se refiere a la agresión como una conducta llevada a cabo de inmediato con la intención de infligir daño a otra persona que está motivada a evadir ese daño. Y estoy aquí trabajando el concepto desde lecturas como la de Schaffer y Mukilinser, que es la subrayo, porque sospecho que es de los trabajos más leídos, como son los de Clemente, entre otros. Pero voy a utilizar el trabajo de Schaeffer y Mukilinser como punto de partida nada más. Comportamiento dañino accidental o incidental producto de una gestión como acto de ayuda no se considera agresión. Así que si uno mata por amor, como que se entra como que en la duda de agresión, en violencia o no lo es. Una afirmación un poco ambigua. Schaeffer y Mukilinser destaca que la violencia usualmente se refiere a las formas más severas de agresión, aquellas que probablemente causan lesiones severas al cuerpo. Señala que ocasionalmente investigadores en ese dominio utilizan el concepto de violencia psicológica o emocional para referirse a las formas severas de agresión no física. Visto de este modo, acto de violencia encaja en la definición de agresión, pero no todo acto de agresión es violencia. No todo acto de violencia involucra conducta ilegal. Las violencias no físicas, como la estructural, ha sido más del interés del sector crítico de la psicología social, como es la psicología social para la responsabilidad pública, que es un sector estadounidense. En el caso de la psicología latinoamericana y algunos sectores de Europa, lo que se conoce como la psicología de la liberación, que han sumido, ¿verdad?, esa discusión y dirigido su trabajo y atención a la violencia estructural e institucional. En los diferentes niveles, ¿verdad?, de la expresión de la violencia. La violencia, desde el punto de vista de las psicólogas, para la responsabilidad pública, de la violencia directa o inmediata es la violencia física llevada a cabo por y sobre personas identificables, aun cuando desde lejos, como el lanzamiento de misiles, gente particular que toma una decisión sobre qué y quién es. La violencia estructural, en contraste, es menos obvia que la violencia directa. Es gradual, imperceptible y normalizada como las formas en que se hacen las cosas. Determina qué voz es sistemáticamente escuchada o ignorada, quién recibe recursos particulares y quién no.
En la violencia estructural, el agenciamiento es borroso y la responsabilidad no es clara. Puede que no haya una persona que directamente le hace daño a otra persona. La violencia estructural normaliza el acceso desigual a recursos sociales y económicos, tales como la educación, la riqueza, vivencia de calidad, servicios cívicos y poder político. En resumidas cuentas, se trata de la desigualdad social. ¿Cómo quedamos ubicados en términos de acceso a los recursos y la participación en la producción? El concepto complejo SAC lo introduce Rose, quien destaca que la creencia sobre la naturaleza humana cambia a través del tiempo. Estos autores también, la psicología crítica ha estado mucho en contacto del trabajo de Michel Foucault, sociólogo francés. Diferentes concepciones sobre el individuo emergen, por lo menos en parte, dentro de sistemas de conocimiento autoritativos sobre los humanos, psicología, psiquiatría, las disciplinas del SAI. Estos conocimientos juegan su parte en la formación de nuevas maneras de pensar sobre nosotros. El profesional o cuerpo profesional escoge su versión del sujeto, lo que implica defenderlo ética y políticamente. La perspectiva conceptual y teórica que uno genera, asume y comparte nos emplaza constantemente a generalizar, a normalizar y defender la ética políticamente. O sea, ya estamos emplazados por la palabra. No se trata de naturalizarnos, sino más bien decirse: esta es la manera que los sujetos deben vivir, porque yo pienso que tiene mejores consecuencias para los seres humanos. No va convencido de que esa es la verdad, lo mejor para la humanidad. No porque sea la naturaleza de seres humanos, que sea la naturaleza de seres humanos, y su naturaleza se está oprimiendo, o restringiendo por fuerza sociopolítica. Desde la apreciación que se tenga del sujeto, se elabora una suerte de atribuciones que justifican y elaboran la cadena de eventos que se dan a partir de los sites, a lo social, a lo político, a lo económico, y se ubican en una cadena que no necesariamente son lineales, son circulares y dan su salto, ¿no? Los eslabones se reacomodan y conectan de modo que se van constituyendo mutuamente. En el estudio, para explicar el término de la psicología, en el estudio de Pulido Martínez Marín, basaron su análisis desde el concepto del complejo SAIN y su análisis del concepto del trabajo, el escenario laboral. En el mismo destacaron tres etapas o momentos de cambio en el trabajo desde la psicología convencional. El primer momento, antes de la disciplina, que ya no existía la disciplina de la psicología, el trabajador era libre, era la subjetividad. Se anclaba en la relación patrón-empleado, consideraba duradera, independiente de estar trabajando. De cierto modo, establecía privilegio con quien mantuviera una buena relación con el patrono, particularmente a la hora de reclutar. La atención está puesta en la relación independiente de las condiciones materiales del trabajo. El trabajo psicológico iba dirigido a cómo se podía mejorar esa relación. El segundo momento, se introduce la salud, la patologización y los riesgos que se pueden dar en el escenario de trabajo, y están mirando más allá de esa relación para prestar atención a las condiciones materiales del escenario de trabajo. El impacto de la salud de las presiones y riesgos del trabajo se podían aliviar y evitar con una buena selección en el proceso de selección de personal, tecnología de la medición, y sobre todo una tecnología de medición y lo que se llama selección de personal, que ha tenido su impacto y lo ha asumido hasta el día de hoy, lo que se llama las oficinas, a ver, de los recursos humanos. La salud se abordaba de la perspectiva de la productividad. También crear los espacios en el trabajo para que las personas fueran su salud psicológica y física, corrieran menos riesgos, pero al fin y al cabo era responsabilidad del trabajador asumir su salud. Y esto es más complejo, ¿verdad? Porque sabemos que después surge el concepto de los beneficios, los planes médicos, los servicios de asistencia al empleado, etc.
Más reciente, en la época neoliberal, la austeridad, la inseguridad y desplazamiento constituyen los riesgos, los riesgos que se añaden. Se despatologiza, dando lugar a innovación de los trabajadores, de adiestrarse, movilidad y multitasking. Así que se nota la lógica de la discursiva donde se parte la relación, ¿verdad?, de lo mismo con su patrono, el escenario del trabajo y el asunto de la salud para la producción, y ya en esta época el discurso que prevalece es un discurso de austeridad, de inseguridad, desplazamiento, donde entonces el trabajador y trabajadora tiene que asumir su capacidad de emplearse o generar empleo. Sobre este punto tú quizás podrás más adelante. Los discursos y prácticas de la economía legal construyen una desigualdad social, pobreza, marginalización y desposesión. Los centros urbanos y ciudades son espacios que visibilizan la violencia estructural. El acceso al empleo no es igual, como tampoco la distribución mediante salario. De este modo, amplios sectores de esta sociedad quedan desprovistas de un ingreso, servicios sociales como salud y educación. El Estado asume esta responsabilidad mediante programas de servicio y seguridad social. Es harto conocido las consecuencias de esta desigualdad y pobreza. El impacto adverso de la pobreza en los niños que tienen que vivir, que a su vez tienen que vivir con los problemas familiares que están implicados y las limitaciones que tiene el acceso a la salud, educación, es de por vida. Hay muchísimos estudios que han demostrado eso. En estos momentos, esa economía legal cuenta con mayor respaldo del Estado, que asume una política neoliberal que recrudece estos impactos. Se articula un discurso de autoridad que atraviesa todos los sectores laborales y la vida cotidiana. De hecho, ya uno se piensa como una empresa. Yo, persona, soy empresa. Se articula un discurso en acorde como reinventarse, empresarismo de trabajadores, sacrificio, reestructuración, entre otros. Quiero hacer destacar, si me da tiempo, dos momentos, pero el primero va a hablar sobre el desempleo, porque uno de los actos inmediatos, ¿verdad?, de ese proceso de ajuste que se ha dado en estos momentos en lo que se llama la época neoliberal, ha sido el desempleo masivo sobre el cual colegas como David Fryer ha trabajado. Destaca la violencia, Fryer destaca la violencia estructural del neoliberalismo como que parte de la estrategia de desempleo masivo. Okay. Una serie de estudios, ¿verdad?, de metaanálisis, lo que ha demostrado consistentemente que el desempleo se asocia a la miseria individual, incluyendo problemas de salud mental como ansiedad, depresión, autoestima, etc. Pero aquí lo que quiero destacar es que eso es harto conocido, se sabe, se sugiere un causalismo o por lo menos unas correlaciones, ¿verdad?, entre esos factores. Pero eso se invisibiliza, de eso no se habla. Y por otro lado, tiene la contradicción, bueno, la paradoja, no sé cómo llamarle, que contienen unos elementos de patologización que son inevitables. Y es ahí donde más los psicólogos han trabajado, desde esa perspectiva. Otro aspecto que hay que considerar, como dice María Yajora, y es que en el trabajo la intención original es ganarse la vida, el mismo tuvo la función no intencional, se tiene una función no intencional, y es que a la imposición de una estructura de tiempo, involucrarse en contacto social regular, participar en un propósito colectivo, recibir una identidad social y actividad regular, es impactada adversamente cuando se le depriva como resultado del desempleo. Pues se crea toda una sociología, ¿verdad?, alrededor de lo que es el centro de trabajo, unas identidades, una forma de relacionarse y construir su mundo e interpretarse a sí mismo, que se va a ver atravesado, ¿verdad?, por el desempleo. Fryer señala que el desempleo masivo, que el desempleo masivo tiene beneficios, por otro lado,
para algunas partes. Y nos señalaba la atención, pues, porque provee a los consumidores productos y servicios de baja calidad de otros, que de otro modo se hubieran botado. Provee la competencia para quienes desesperadamente buscan empleo, de modo que los patronos pagan los salarios y condiciones de trabajo. Actúa como política de ingreso, asegurando salarios bajos, aumentando los dividendos e inversiones. Crea causas meritorias para la filantropía y planteamiento para campañas políticas, y posiciona a algunas personas como desviados que pueden ser utilizados para legitimar normas dominantes de trabajo duro. Así que sí te da todos los beneficios, ¿verdad? Alrededor de la, ¿verdad? Del trabajo, que tiene ya todos tres beneficios, pues, al capital. De modo que el desempleo ha sido como instrumento para el control personal, social, político y económico, haciendo claro que el desempleo es psicológicamente destructivo. El concepto mismo de desempleo, a su vez, es problemático. ¿Por qué? Porque es que esa persona, para considerarse desempleada, por si la estadística, tiene que estar la persona activamente buscando trabajo y estar disponible para ello. Y debe estar cualificado para ser empleable. Entre ellos, renovarse, readiestrarse, etcétera, que hay muy bien como discurso, ¿verdad? En los momentos donde hay una masificación, ¿verdad?, de desempleo. En Puerto Rico, la movida ha sido muy fuerte, se ha hecho mucho hincapié en convertirnos en empresarios y someterse a las imposibilidades de esa gestión. O sea, que pues, te quedas atrapado en una situación insostenible, pues se empresa, se emprende, pero a su vez entonces existe toda una serie de gestiones para hacerse empresa que se hacen prácticamente imposible lograr el propósito. Y esa encerrona es otra situación violenta que también produce una disfuncional en un desajuste y entretiene a la persona a plantearse otra forma de agenciársela, que quedan pospuestas. Otros, dado el impacto de la salud mental, someterse a las psicoterapias cualificadas, o sea, que ese es lo que acabo de mencionar. De este modo se les entretiene evitando agenciarse por sí mismo y optar por las alternativas, incluyendo la resistencia. En estas gestiones, el complejo SAI se hace cómplice en culpabilizar a la víctima y normalizar esa nueva ruta como lo que son las características y las formas de la nueva era, ¿verdad? Y se habla toda la sociología que habla de incertidumbre, que se asocia a riesgos, etcétera, que en cierto modo muchos autores sí están denunciados, pero precisamente esos discursos también se están utilizando para normalizar. Y en la medida que se centra en la persona, en el sujeto, pues básicamente se reproduce ese proceso de culpabilización de la víctima, ¿verdad? Yo quiero cerrar quizás hablando de que el otro escenario, ¿verdad?, terrible que estamos viendo, pues es el actual, ¿verdad?, lo irá de Jesús y yo hemos escrito sobre la deuda personal, que es la otra encerrona que, de verdad, del capitalismo. No es nuevo, pero sabemos que era hasta el crédito, fue una forma de crear espacio para salirse de la Gran Depresión en el principio del siglo pasado, pero tuvo como resultado que la gente entonces podía llenar esa aspiración de adquirir propiedades y bienes duraderos. Así que como que le vienen a crear un mundo de consumo que va creando ya un consumo para atender necesidades básicas, se va moviendo hacia el consumo, donde se hace acumular muchas veces por acumular lo que sea el consumismo, el consumo fuerte conspicuo. Entonces la situación es que ha creado toda una claque en la finanza, en la banca, que provee los mecanismos para que las personas sigan tomando prestados a su propio suelo, que se va a recrudecer cuando la gente quede desempleada o cuando las cifras se aumentan las contribuciones, etcétera, y no puede ya pagar sus préstamos, pero entonces coge un préstamo para pagar los préstamos y
Eso es como es todo un negocio, pues cada vez que uno come un peso, los intereses que van subiendo. ¿Verdad? De estar acechados por los cobradores que están llamando y se han puesto un poco más afirmativos en ese proceso de cobrar, pero muy sutiles. Ya no te llaman a tu trabajo, pero después de vez en cuando te pueden hacer una llamadita para conocer dónde tú estás. Que se legisló, ¿verdad? Que supone que no hay otra, pero siguen haciendo. Te llaman a las 5 o 7 de la tarde que saben que estás ahí, o sea, que todo eso es así. Y si no, van y te visitan para cobrarte cuando muchas veces no ha pasado ni un mes en que estés pendiente la cuenta. Hay un proceso de discriminación porque está implicado que si tú no estás pagando, pues tú eres un embrollón. Aunque en Puerto Rico no se mete a la cárcel a la gente por dedo, pero sí, se te trata a ti como un criminal que está incumpliendo y que te estabas aprovechando del otro, ¿no? Con un problema de violencia por parte tuya. Y la patologización, pues ¿por qué? Porque las consecuencias de tu estar constantemente acechado no puedes cumplir con el pago de tu tarjeta, pues también te lleva a sentirte vulnerable y hay personas que sí pueden eventualmente disfuncionar, pero también tú entras a veces en el mundo, como el caso de los estudiantes que cuando terminan sus grados doctorales, que se estima, por ejemplo, en el caso de psicología en Estados Unidos y en Puerto Rico, terminan con una deuda de $100.000. O sea que de entrada ya están empezando con un déficit. En un proceso de embrolla, como decimos, no bien estás trabajando y te están cobrando 10 hasta 20% de tu sueldo. Y que se trata de forma discriminada porque para unas profesiones se le dan unos plazos y a otras profesiones no, y el que está desempleado, no te diga, ya entra a estar desempleado y con una deuda. Así que, este negocio de la deuda, bueno, hemos vivido más reciente, entonces se vive a nivel nacional, donde opera el mismo fenómeno, donde dos sectores son los depredadores que viven de la deuda, ¿verdad? Que los endeudamientos de los gobiernos, de los países, empiezan ese proceso de amenazarlo con el crédito internacional, etcétera, pero entonces por otro lado le van prestando y le van aumentando Dios mío, es el que se van aumentando pues, las tarifas por concepto de intereses. Y de nuevo, pues entonces está la situación de Puerto Rico, como estamos hablando, ¿verdad? Desde que tenemos una gran deuda fiscal. O sea, que estamos viviendo tanto a nivel personal como a nivel nacional, con un sentido de gran incertidumbre y preocupación y que ha desencadenado situaciones que pudiéramos decir de orden patológico, pero también ha provocado la construcción de acciones de resistencia que van pues, en otra dirección más allá de la denuncia de la situación. Y por último, lamentable, es posible que todavía estemos entretenidos en una situación actual con propuestas para resolver a corto plazo. Estamos hablando a nivel de gobierno y posiblemente a nivel ¿verdad? De muchos de los universitarios, intelectuales y personas que están ofreciendo alternativas. Que no necesariamente está amarrado con el futuro, que es el elemento que nos tiene en estos momentos. Yo trabajo con comunidades donde se está planteando que esa subjetividad, por ejemplo, del consumo, del empresarismo, tiene que transformarse para pensarse un mundo y la persona de otra manera. Y bueno, se está regresando al ente, ¿verdad? Un cambio ontológico hacia la entidad colectiva y otra que implican otro tipo de transacción y compromiso con la propia naturaleza. Entonces ya eso es una jornada un poco más complicada, pero que ya está en camino.